Tendría que ser con mis primeras lecturas, que tienen que haber empezado alrededor como de los 12, 13 años, y que eran básicamente literatura fantástica, ciencia ficción, literatura quizá un poco infantil, se podría decir. Y de ahí fue evolucionando hasta llegar a los 20, en donde empecé a asistir a algunos talleres literarios más formales. Y se desarrolló durante ese tiempo, varios años, hasta que se frenó de golpe. Y ahí estuve sin escribir unos 5 o 6 años, hasta que me encontré con la gente de Edícola y apareció este libro, que es mi primer libro de cuentos. Los festines de mi corte no son en absoluto desmedidos. Últimamente he sido muy a conciencia un rey asceta. Así, privado de casi todo, me siento un poco más libre de la suciedad que me rodea. A excepción, eso sí, de cuando llegan a ofrecerme las monjas sus platos calientes con lenteja. Les ponen chorizo, lo juro. Ellas saben lo que yo siento por las asesinas. Allí me devoro hasta el pan que traen consigo y me vuelvo yo mismo un cerdo, un desenfadado rey cerdo. Tienen una buena cuota de autobiografía en ellos, lo que no significa que esté haciendo ficción con mi vida, ni mucho menos, pero durante ese periodo era como muy difícil escapar a las emociones que estaba sintiendo, así que de manera más o menos natural la temática giraba en torno a cosas, a preocupaciones que tenía yo como persona, más que una ambición estética como autor, digamos. Si lo pienso hoy, diría que son cuentos que tienen que ver con conflictos propios de la juventud y que son de un tono urbano, quizá un poco extraviado, o sea, de personajes que están extraviados o que están buscando algo o que no saben en dónde están o hacia dónde se dirigen, ¿no? Que es algo bien recurrente en esa edad, cuando uno está cumpliendo 20 años y no sabe más o menos qué esperar de la vida o qué es lo que uno quiere hacer con ella. Querido Mauricio, muchas gracias por tus amables palabras. Supongo que no puedo sentirme completamente responsable por lo que sucedió, pero sí me habría gustado que las cosas terminaran de otra manera. Y ya que insiste, te envío un nuevo caso. Esta vez uno mucho más atípico y que catalogué en su momento como una patología narcisista negativa. Un área bastante menos explorada en la literatura especializada y que no se ha discutido mucho en nuestro país. Se los pasé a un par de psiquiatras con harta trayectoria y su respuesta fue más o menos como, ¿de dónde sacaste estos casos? O digamos, no pensaron que eran que eran ficción. Y eso me dejó bien tranquilo. Fue como una misión cumplida. No guardo más casos clínicos de este tipo, así que este será mi último aporte sobre el tema. Ojalá te ayude. Preferiría que no citaras ninguno de estos casos en tus trabajos, pero si los consideras necesario, por favor utiliza un seudónimo para mi nombre. ¿Qué te parece Golmundo el Narciso? Jamás hay que perder el sentido del humor. Con gran cariño se despide tu amigo Gastón.